¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar del poder de la sincronicidad. Esta palabra fue empleada por primera vez por el psicoanalista Carl Jung. La sincronicidad, dicho así rápido, serían como esas coincidencias que no tienen explicación. Imagínate que hace mucho tiempo que no ves a un amigo y estás todo el tiempo pensando en ese amigo. De repente vas por la calle y te lo encuentras. Y dices, ¿esto cómo puede ser? O estás pensando en comprarte un coche de un modelo concreto, de un precio concreto, y no lo encuentras en ningún lado y estás todo el rato pensando, pero yo quiero esta marca y este precio. Y de repente aparece un amigo que te dice, yo quiero vender este coche por este precio. Y tú dices, justo el coche que yo estaba pensando. Y así una multitud de ejemplos. Pero en espiritualidad, las sincronicidades tienen un mensaje más profundo. Las sincronicidades no son coincidencias, porque digamos que en el universo todo está pactado. Está pactado que tú llegaras aquí, a la Tierra, tuvieras la familia que tienes, tuvieras la pareja que tienes, tuvieras el trabajo que tienes, todo lo pactaste. Por tanto, la sincronicidad no serían coincidencias, porque cada persona que aparece en tu vida, cada situación que ocurre en tu vida, todo lo que ocurre en tu vida, aunque parezca como una coincidencia, todo lo pactaste arriba. Cada segundo de tu vida está pactado. A mí me costó muchísimos años entender estos conceptos, pero hay que ir avanzando y entender que la sincronicidad es una forma en la que el universo te demuestra el amor que te tiene. Y tú dirás, maestro Lajas, todo esto está muy bien, ¿y la sincronicidad cómo me puede ayudar? La sincronicidad es la forma en la que el universo, los ángeles, los guías espirituales quieren hablarte. Tú tienes un ruido todo el tiempo. Parte de ese ruido es del ego, pero parte de ese ruido también es de tu ser divino que está conectado con la fuente. Por tanto, parte de esas respuestas son por el ruido que tú tienes en tu conexión con la fuente. Por tanto, a partir de ahora, cuando quieras solucionar un problema, debes hablar con la fuente. Y el poder de lo que llamamos sincronicidad, que no es más que el universo respondiéndote, lo hará de formas inesperadas. No importa el problema que tengas, solo repite todo el tiempo, universo, si quieres llamarle Dios, mente cósmica, padre, yo soy el que soy, llámale como quieras. Una vez que le hayas puesto el nombre, di, por favor, necesito solucionar este problema, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Hazlo todo el tiempo. Todo el tiempo ten eso en tu mente. Tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué hago? Y de forma mágica, la sincronicidad, que es la respuesta del universo, te traerá tarde o temprano, más bien temprano, a la persona, a la situación, para solucionar tu problema. Puede que de repente estés escuchando una canción y en mitad de la canción, en la letra, te quedes con parte de esa letra. Esa es la respuesta a tu pregunta. Puede que de repente estés paseando y ves en un escaparate cierta cosa y te quedas impactado por eso que estás viendo. Eso es respuesta a tu pregunta. Las sincronicidades son la forma amorosa que utiliza el universo Dios para responderte a tus dudas. Lo que pasa es que las sincronicidades están ocurriendo todo el tiempo, pero no vemos ni escuchamos. Estamos todo el tiempo con el ruido. Por tanto, a partir de ahora de que veas este vídeo, cualquier cosa que veas o oigas, por favor, escúchalo, porque será una respuesta del universo. Gracias. No me voy sin ir a decirte algo muy importante. Y es que Merlín ha decidido hacer una cuarta edición de Conviértete en Mago. Yo pensé, la tercera edición se acabó ya, no hay más ediciones. Pero quien manda en mis cursos, en este caso, es el mago Merlín. En los próximos días voy a hablar más de este tema.
Pero adelanto que este nuevo curso online viene con novedades. Viene con el manual del mago, ya os diré qué es esto. Viene con clases diarias en videoconferencia por Zoom, ya os explicaré. Y además viene con un regalo que es exclusivo, que solo lo van a poder tener los futuros magos. Y es la pirámide de Orgonita con el talismán del poder de Merlín. Esta pirámide, valorada en más de 175 € totalmente gratis para los que hagan el próximo curso. Pero no, no, no quiero hablar más, porque los próximos días voy a hacer muchos vídeos y algún directo hablando de este tema. Gracias, 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 mi amor, agradecimiento y mi paz. Gracias. Namaste.